listening to the radio. Several days before the murders, Nick looked behind you. He said, look behind you, like he was chanting some... Si has estado pendiente de lo que es el internet últimamente y eres fanático de los temas de terror o las películas o los juegos de terror, estoy seguro que una de las noticias que te han de haber caído como bomba últimamente es el cancelamiento de Silent Hills para PlayStation 4. Silent Hills es un juego de terror el cual iba a estar dirigido por lo que era Guillermo del Toro y Hideo Kojima. Guillermo del Toro, conocido por sus obras de terror, últimamente ha ganado más... digamos, visibilidad en todos los campos, no nada más en el terror, ¿no? Como la película, ¿cómo se llama? Titanfall, no, bueno, no recuerdo la película, Robots Gigantes, ¿cómo se llamaba? Hideo Kojima, pues ya lo han de conocer muchos, en especial por su trabajo como Metal Gear, aunque sí ha estado en obras más importantes, como lo que es, no importantes, pero obras de creación propia también importantes, como son Son of the Enders. No había estado tan preocupado de la cancelación de este juego porque en realidad todavía no lo había jugado. Era simplemente para mí digamos, una pena el no poder tener a estas dos personas tan grandes creando un juego juntos. Pero no fue hasta que hace pocos días tuve la oportunidad de ir con mi hermano, quien tiene pues el juego, que sí lo alcanzó a descargar, y nos pusimos a jugarlo. Y fue ahí cuando en realidad me di cuenta de lo que nos vamos a perder si este juego no se hace o la cancelación ya parece absoluta totalmente, ¿no? La verdad, el juego es algo muy sorprendente. Yo en particular soy una persona que no se asusta mucho con el terror, sobre todo porque desde niño mi padre nos enseñó a no asustarnos con las películas de terror. Es una historia tal vez un poco graciosa como pasó a mí, pero mi padre nos llevaba a ver películas de terror y siempre nos decía que era maquillaje, que eran personas que estaban ahí atrás, y realmente nosotros íbamos al cine y hasta nos estábamos riendo de lo que pasaba. Yo creo que mucha gente nos veía y decía, bueno, pues estas personas qué, ¿no? Pero mi papá en particular nos educó mucho en esta parte de reírnos del terror. Entonces, ver películas como Evil Dead o cosas por el estilo, en realidad sí le encontramos su lado cómico, por decirlo así. Obviamente sí hay cosas que me dan bastante terror. De hecho, el proyecto de La Bruja de Blair fue una de las historias que más terror me ha dado en muchos años, por el terror psicológico sobre todo. Entonces, a lo que voy es que no es muy frecuente que nos asustemos con el terror, al menos los miembros de mi familia. Y mi hermano en particular es un aficionado increíble a lo que es el terror. Pero, y por lo mismo, cuando bajó este juego le dije, ¿sabes qué? Hay que jugarlo, a ver qué tal, porque no me quiero perder la oportunidad de jugar lo que parecía ser un excelente juego. Y la verdad, al jugar Silent Hill sí puedo decir que es una maravilla. Nunca, yo creo, ni siquiera con juegos emblemáticos de terror, yo me había sentido asustado como tal. Es muy raro, los juegos no me hacen asustarme, es básicamente igual que las películas. Los veo más analizando lo que es la propuesta y todo por el estilo, pero no me meto tanto en el miedo porque, no sé, tiene que ser algo que de plano me asuste mucho a mí personalmente o un tema que me paralice por lo general, o que sea una muy buena película y sepa dirigir el miedo. Pero el miedo usualmente en las películas viene asociado a que estás simplemente prestando atención, ¿no? Es como que de plano tiene que capturar por completo la ambientación de la película, la historia, el que estés interesado en ella. En los juegos es algo un poco distinto porque principalmente tú tienes que estar presente en la escena, entonces el juego tiene que ser lo suficientemente sabio en ponerte en la situación a ti. Y es muy diferente en una película
el estar asustado, porque en una película la mayor parte del tiempo estás pensando que la persona que está en la situación es un idiota, ¿no? O sea, dices, no, pues ¿por qué te vas por ahí? ¿Por qué agarras el teléfono? ¿O por qué te vas para el bosque? ¿Por qué lo que sea, ¿no? A final de cuentas es lo que hace ese pequeño desconecte entre lo que es la persona y la película en sí. Es por eso que creo que inclusive hacer una muy buena película de terror tiene su buen reto. Pero, digo, hay gente que se asusta con lo que sea, ¿no? O sea, realmente con cualquier salto, jumpscare o lo que sea, te puedes asustar. Pero hay un público más variado que... O hay un público también variado que no se asusta a menos que la película sí sea capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, agarramos primero que nada uno de los mejores directores de suspenso, que es Guillermo del Toro. Guillermo del Toro además sabe producir una ambientación increíble en sus películas, así como El laberinto del fauno, por ejemplo, ¿no? Es realmente absorbe. Y Hideo Kojima, por su parte, él está totalmente siempre entregado a que el jugador explote todo lo posible en el género en el cual juega. Entonces, en mi experiencia al jugar PT en realidad fue muy sencilla, o sea, y es un juego muy sencillo, o sea, realmente es un juego pues, brillante en muchos aspectos, porque va desde el simple hecho de tomar un cuarto que se repite innumerables ocasiones, ¿no? Y es que a final de cuentas yo creo que es uno de los escenarios más de miedo que puede haber, el hecho de sentirte en tu casa solo, el hecho de sentir que algo raro pasa, porque es un miedo común, no solo un miedo a lo sobrenatural, sino un miedo a todo, o sea, es un miedo a que te roben, es un miedo a que alguien entre y te mate, o sea, realmente es el miedo a saber que estás desprotegido en tu casa, ¿no? Y que no hay ni una persona sola para ayudarte más que tú mismo. Entonces el juego es muy inteligente en meter, primero que nada, lo típico de Silent Hill, ¿no? El saber cómo desprotegerte. En este caso, el simple hecho de darte una linterna para poder... el gameplay es básicamente, ya que consigues tu linterna, ver. Eso es todo gameplay, simplemente ver. Prestar atención en los lugares, prestar atención en una planta, prestar atención en una puerta. Y el solo hecho de prestar atención te genera esa tensión de qué voy a ver aquí, ¿no? Pero yo creo que el juego en sí, lo más magistral que tiene son los sonidos. El absorberte en absoluto con los sonidos. Digo, y la imagen es fotorrealista, o sea, realmente sí te sientes dentro de un cuarto real, ¿no? Porque es de lo mejor que he visto en gráficos, obviamente por tener algo tan limitado, pero el sonido te envuelve de una manera que yo creo que nunca me había estado tan nervioso en un videojuego solo por escuchar algo. Estaba temblando, realmente le tuve que pasar el control a mi hermano y le dije, ¿sabes qué? Sigue jugando porque yo no puedo, o sea, realmente el juego me tiene tenso. Es un juego en el que estás avanzando y escuchas una voz de atrás de ti que te, hay un radio, por ejemplo, ¿no? Y el radio dice, no, entre sus canciones dice, no mires hacia atrás, no mires hacia atrás. Y pues, ¿qué haces tú? O sea, realmente estás con la linterna y dices, ay, no quiero mirar hacia atrás, porque si miro, pues me van a asustar. Entonces, esa esencia de jugar con tus pensamientos o el qué está pasando, realmente es brillante. Y aprovecharon todo lo que pudieron. Realmente, yo creo que el mayor encargado de la ambientación fue Guillermo del Toro. Y Kojima, pues obviamente el gameplay, pero hay veces que puedo decir eso. Lo único que no me gustó un poco es que se mete la mano de Kojima a un punto que se te saca de la experiencia. Por ejemplo, hay una, ya que vas más avanzado en el juego, hay una parte en que se vuelve loco literalmente todo lo que es el pasillo y empiezas a avanzar a una velocidad rapidísima y yo puedo... Casi puedes leer abajo, ¿no? Que dice, pasillo hecho por Hideo Kojima, porque es su trip, es el de estantearte, pero de una manera muy japonesa. Y no quiero decir que los japoneses sean malos en estantearte, sino que a veces son muy exagerados. Y ese tipo de exageración sí me sacó un poquito. O sea, realmente me asusté menos al tener eso, por lo cual dije, bueno, pues aquí no creo que haya logrado también el balance necesario para seguirme asustando, ¿no? Pero en general, creo que es una mezcla increíble de lo que son dos mentes brillantes en cuestión de que se deciden a ponerte a ti como jugador en un punto
que de tensión, ¿no? Ese es, creo que es el mayor objetivo. No quieren hacer un juego con la gran historia, no quieren hacer un juego con la gran nada. Quieren que tú experimentes ciertas manías, ¿no? Y realmente sí ocurre. Y creo que lo mejor que pasó en este juego fueron los sonidos. Realmente el escuchar que te sopla como que la mujer que está hablándote así al oído, es increíble. Y bueno, tengo que hablar un poquito también de lo que fue la experiencia, la meta experiencia, digamos, de jugar este juego, ¿no? O sea, me da mucho gusto que los desarrolladores cada vez se den más cuenta que a cómo se usa el mundo actual en cuanto a jugar, ¿no? Entonces, me encantó que el juego es dificilísimo en cuestión de que no te da la más ligera pista. Y creo que es justificado, porque es como realmente vas a YouTube o vas a un foro y preguntas quién ha hecho esto, quién ha intentado aquello. Te trae un poco a la vieja escuela, que fue como había en la época del NES, por ejemplo, en la que la gente se preguntaba entre ellos, oye, ¿cómo pasaste esto? ¿Cómo lo hiciste acá? Y salían teorías muy locas, ¿no? A veces no era la solución perfecta, pero era, no, pues yo vi para acá, a la derecha, brinqué 4 veces y lo hice aquí a la izquierda. Es una prueba y error que realmente jugarlo tú solo es frustrante, porque nadie va a saberlo. Pero saben que la gente de todo el mundo actualmente está conectada, por lo cual surgió algo muy gracioso en cuanto a la comunidad. Como, entonces es un juego que inclusive se disfruta el verlos, el saber qué hacer siguiente, ¿no? O sea, estás viendo qué haces para después seguir y hacerlo tú mismo. Digo, si lo quieres hacer todo por tu cuenta está padre, pero esa es la mano de Kojima que me encantó en este juego, en esa parte en particular. Entonces, resumiendo, creo que es un juego increíble en muchos sentidos, un juego que realmente sería una pena no verlo, porque no creo simplemente que siga con la idea de Silent Hill, ¿no? O sea, creo que es un juego que se para por sí solo, que Silent Hill solo pues, le hace favor, por lo cual, para mí en particular, sería una buena idea incluso que si no terminan el juego con Konami, tanto Guillermo del Toro como Kojima pidieron alguna campaña en Kickstarter, y estoy seguro que todo el mundo les daría dinero para hacerlo, que es una de las ventajas actuales, de las mejores ventajas actuales que tenemos estar en esta nueva era, ¿no? De conocimiento, de interacción, ¿no? Y bueno, de hecho es un tema de los que quiero hablar a continuación, tanto el si está bien que Konami se haya separado, es decir, que se haya hecho solamente para móviles, que se vaya a poner móviles dejando pues, a muchas de sus sagas descuidadas o en el terreno de los móviles, ¿Y qué está pasando con este nuevo fenómeno de que los creadores tienen la oportunidad de fundear sus juegos y seguir con lo que hace tantos años nos encantaba y seguirlo en Kickstarter, ¿no? Como los creadores de Banjo-Kazooie o Castlevania. Son dos temas en los que hablaré próximamente y, bueno, espero que en sí les guste un poco este formato porque, es, de nuevo, es el único que puedo hacer de momento. Y, pues, nos vemos hasta el siguiente tema.